Bueno, Marcelo, muy buenas noches. Estamos una vez más en lo que es esta edición número 25 de la Fiesta Provincial de la Pasta Ciuta, una gran fiesta regional con una gran cantidad de gente también. Y bueno, y podemos ver en este nuevo año a todas las instituciones trabajando nuevamente. Sí, realmente estamos muy contentos seguir con esta tradición de la Fiesta de la Pasta Ciuta, donde están reflejadas las cinco instituciones. Así que súper, súper contento. Bueno, ¿cuáles son estas cinco instituciones que están trabajando para este año? La iglesia, la escuela, la cooperadora policial, el Sanco y el club. Bueno, por supuesto, ¿no? Ponen a trabajar a todos sus colaboradores en una noche excepcional como es la de esta edición. Y después, todo lo que se recauda, imagino que hay una distribución igualitaria, ¿no? Así es, sí. Por supuesto, se dividen las cinco instituciones en partes iguales. Así que eso es un halago, un orgullo para un pueblo como esto, que son chiquitas en comunidades, que si no se trabaja todos juntos, es imposible llevar adelante las obras. Bueno, ¿cuál es el rol que tiene la comuna en este tipo de eventos? La comuna siempre está apoyando, en como hace con todas las comisiones, en lo que necesita, siempre colabora con la orquesta, colabora con mano de obra del personal y demás. Así que siempre trabajando codo a codo con todas las instituciones. Bueno, y es un momento también para reunirse, ¿por qué no?, con otros presidentes comunales que sabemos que aquí en la región tienen la particularidad de acompañarse en cada uno de los eventos. Ya podíamos ver algunos que estaban ingresando aquí a este salón para compartir esta noche especial. Sí, así es, tanto invitados, así que hay varios presidentes que confirmaron sus asistencias y bueno, uno va pasando una noche amena con todos nuestros colegas y lo demás es gente que viene a participar de la fiesta. Bueno, Marcelo, también es importante, ¿no?, destacar en estos eventos, estamos a muy poquito ya de finalizar el año, este año 2023, un año que ha sido realmente muy complejo, un año electoral también. Bueno, ¿qué expectativas hay para la comuna de Presidente Roca? ¿Cómo han venido trabajando durante este año? Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que esperan, ¿no?, para el próximo año? Bueno, Dios quiera que se revierta un poco la situación, llegue quien llegue, hay que trabajar mucho porque esto está, bueno, no está yendo por el camino deseado a lo mejor, y bueno, la comuna siempre trabajando un poquito menos a lo mejor por el hecho de que no llegan los recursos necesarios para hacer todas las obras que uno tiene en proyecto, pero siempre de a pasos firmes y pudiendo lograr las obra que uno se propone. Bueno, lo charlábamos en alguna otra oportunidad que visitamos, Presidente Roca. No hubo otra lista este año en lo que hace a las elecciones de aquí en la localidad, por lo que usted va a continuar en la gestión por 2 años más. ¿Qué expectativas o qué obras están en marcha o que desea comenzar para cumplirlas en la próxima gestión? Nosotros las obras que tenemos para terminar este mandato son la entrega de 3 casitas en plan global, que están terminadas, así que 3 familias van a ser las beneficiarias. Estamos con un proyecto de 5 cuadras de cordón cuneta y ripio y la frutilla del postre. Estamos comenzando un zanco nuevo, un centro de salud nuevo. Nos llegó una partida en Nación después de tanto gestionar, así que bueno, estamos súper contentos. Bueno, Marcelo, muchos desafíos para lo que se viene, para el año 2024, que esperemos sea mucho mejor que este 2023 y seguramente, como lo hacemos siempre, estaremos acompañando aquí a la comunidad en cada uno de los eventos que organiza. Bueno, muchas gracias por estar y sí, uno siempre deseando que lo que venga sea mejor.